Sean bienvenidos a este espacio de educación virtual. Hablaremos ahora de infecciones raquimedulares. Soy el doctor Luis Miguel Duchenne Rodríguez y vamos a hablar de un grupo de enfermedades comprendidas dentro de las infecciones raquimedulares. Hablamos entonces de la espondilitis infecciosa, la osteomielitis vertebral y la espondilodisitis. Entonces nos referimos a una infección poco frecuente que afecta a las vértebras y a los espacios intervertebrales. Estamos hablando de aproximadamente el 3 al 5% de todas las osteomielitis y una incidencia anual de entre 0,5 y 2,5 por cada 100.000 habitantes, con una edad que está entre los 50 y 60 años a predominio masculino. Vean, este es un ejemplo donde vemos una vértebra, el disco intervertebral, nuevamente el cuerpo vertebral y el disco. Entonces la infección puede afectar al cuerpo vertebral, al disco o a ambos. Y para entender la denominación, hablamos de espondilodisitis cuando se comprometen ambos, el disco intervertebral y el cuerpo vertebral. Por eso espondilodisitis. Cuando la infección es solamente del disco, vamos a decir que es una discitis. Finalmente, cuando la infección está circunscrita a la vértebra, sin comprometer al disco, hablamos de una espondilitis. ¿Cuál es la clasificación? Estas infecciones raquimedulares pueden localizarse, por ejemplo, a nivel lumbar en el 50% de los casos, a nivel torácico entre el 30 y el 35% y a nivel cervical en menos del 10%. Una clasificación por su agente etiológico puede ser piógenas o bacterianas, granulomatosas, que son fundamentalmente debido a tuberculosis, y fúngicas por hongos. Y también se pueden clasificar por su vía de diseminación, es decir, por una vía hematógena, que se refiere a la vía sanguínea que transmite la infección desde un lugar lejano, por ejemplo, una infección renal. Por inoculación directa, cuando existe un trauma penetrante, un acto quirúrgico, y por continuidad, porque puede haber un órgano que esté infectado y que está al lado, por ejemplo, un músculo paravertebral que se infecta y llega luego hasta la columna vertebral. Vamos a hablar entonces ahora de las espondilodisitis piógenas, es decir, las bacterianas agudas. Son más frecuentes en pacientes inmunodeprimidos, diabéticos, HIV positivos, pacientes con artritis reumatoide de edad avanzada, pacientes que utilizan corticoterapia a largo plazo, tienen adicción a drogas por vía parenteral. Lo que tenemos que entender es que cualquier causa de bacteriemia puede provocar espondilodisitis hematógena, bien por infecciones de la vía urinaria, vía respiratoria y por accesos intravenosos infectados. ¿Cuál es la etiología en esta espondilodisitis piógena? El más frecuente agente etiológico es el Staphylococcus aureus, que se presenta entre el 40 y 65% de los casos. Los gram negativos están entre un 25 y 30%, pudiendo ser Pseudomonas aeruginosa, más frecuente en personas que tienen adicción a la heroína, Escherichia coli y Proteus. Los Streptococcus, específicamente el piógenes, pueden condicionar el 7 al 10% de estas infecciones, siendo los anaerobios poco frecuentes. ¿Cuál es la clínica de estos pacientes? Su sintomatología puede ser aguda generalmente, pero hay algunos casos que se presentan de forma subaguda o crónica, pero estamos hablando de una etiología bacteriana. Ojo, vamos a diferenciar esta bacteriana con la que vamos a denominar granulomatosa, que generalmente es por específicamente el bacilo de Koch que veremos en el siguiente video. Estos pacientes de la espondilodisitis piógena pueden tener síntomas 3 meses antes de consultar en un 50% de los casos y no acuden al consultorio porque pueden ser síntomas leves, inespecíficos o porque los pacientes creen que va a pasar sin necesidad de atenderse con el médico. La mayoría tiene dolor
entre el 90 y 97% de los casos, puede haber fiebre entre un 30 y un 63%, y también déficit neurológico por radiculopatía o mielopatía entre un 4 y un 40%. Además, puede existir cefalea, dolor torácico, disfagia, irritación meningea y disnea. Encontramos en el examen físico hipersensibilidad, espasmo muscular, rigidez, es a nivel cervical tortícolis, y ya les decía, puede haber afectación neurológica radicular o medular. Los estudios laboratoriales nos van a mostrar leucocitosis, pero en el 40% de los casos, no en todos. La velocidad de eritrosedimentación está aumentada en el 90% de los casos, eso es algo que hay que tomar en cuenta. Y la proteína C reactiva tiene un aumento sostenido conforme la enfermedad va avanzando. Los hemocultivos son positivos en un porcentaje de 24 a 72%, de tal manera que no es una efectividad del 100%. No podemos esperar que el hemocultivo nos dé en todos los casos el agente etiológico. Por eso, una opción es hacer una biopsia percutánea, que tiene una efectividad del 50-73% también. Sin embargo, se puede repetir, que es algo muy importante. La biopsia a cielo abierto tiene una efectividad un poco mayor, pero hay un porcentaje en donde no logramos determinar el agente etiológico. Vamos entonces a analizar los estudios radiológicos. Tenemos que entender que las alteraciones radiográficas aparecen entre las 2 a 4 semanas después de que se ha establecido la enfermedad y puede haber pinzamiento discal, es decir, disminución de la altura del disco intervertebral, puede haber alteraciones de los tejidos paravertebrales, cambios destructivos en los platillos vertebrales, pero se presentan recién entre las 6 a 3 semanas. Entonces vean que la enfermedad ya avanzó bastante. Puede haber fractura, colapso vertebral, sifosis y abscesos. Como vemos acá, existe una alteración en los platos vertebrales y un pinzamiento o disminución de la altura del disco intervertebral. La tomografía es un estudio que nos ayuda muchísimo porque nos permite ver la estructura ósea y aquí claramente estamos observando un área de espondilolisitis. La infección se ha iniciado o está afectando fundamentalmente las áreas de la vértebra, de los cuerpos vertebrales que están adyacentes al disco intervertebral. La resonancia magnética, por supuesto, tiene imágenes mucho más claras. Observen ustedes acá el cuerpo vertebral, el otro cuerpo, y se está afectando incluso al disco intervertebral. Vean cómo claramente se puede detectar el área de edema muy intenso y el disco intervertebral ha tomado otro color acá. Se ha vuelto hiperintenso. La gammagrafía es otro método que nos puede ayudar. En este ejemplo se puede observar la espondilolisitis y el área de hipercaptación, pero ojo, que la hipercaptación no solo se presenta en una espondilolisitis, sino en otros procesos inflamatorios que no necesariamente sean infecciosos. ¿Cuál es el tratamiento de estos pacientes una vez que hemos hecho el diagnóstico? Se puede utilizar de inicio un antibiótico empírico. Se aconseja utilizar fluoroquinolonas, clindamicinas, rifampicina y cotrimoxazol. Pero lo más importante es buscar el tratamiento específico de acuerdo al germen que se logra aislar. Por eso es importante insistir en las biopsias percutáneas o hacer la biopsia a cielo abierto dependiendo de cuál sea el caso y cuál sea la respuesta que se tiene en los cultivos. El tratamiento debe durar 6 semanas por vía endovenosa y posteriormente tiene que ser oral hasta que se resuelva el caso. Tenemos que tomar en cuenta que la acidez del área que está afectada, la isquemia, el bajo potencial redox, la inflamación y el edema, disminuyen la llegada de los antibióticos hasta el lecho infeccioso. Algo importante que hay que tomar en cuenta en estos casos es que hay que hacer un cribado de endocarditis, hay que hacer la ecocardiografía. ¿Por qué? Porque puede que las bacterias también estén en el corazón. ¿En qué casos vamos a hacer el cribado de endocarditis? Cuando el paciente tiene una cardiopatía previa, si tiene insuficiencia cardíaca, si los hemocultivos lograron ser positivos o si sabemos que la infección es causada por microorganismos gram positivos. ¿Cuándo hacemos cirugía?
cuando necesitamos obtener muestras, drenar abscesos, tratar infecciones refractarias al tratamiento antibiótico, cuando es necesario descomprimir estructuras neurológicas y para evitar o corregir deformidad o inestabilidad. Veamos este caso de un adulto joven que presenta dolor dorsal de 3 semanas de evolución. Se le hicieron estudios, entre ellos esta tomografía, en la cual se ve que hay destrucción parcial del cuerpo vertebral y una colección paravertebral. Vean cómo está destruida la vértebra y una colección paravertebral. En este paciente se hizo luego una resonancia y vean ustedes cómo acá hay una afectación del cuerpo vertebral, del disco intervertebral y hay un absceso paravertebral. Cuando hacemos esta secuencia se puede observar claramente que hay edema en la vértebra y que existe compromiso de esta parte del cuerpo vertebral adyacente al disco, pero también hay una afectación paravertebral. Aquí lo mismo, veamos cómo del disco y del cuerpo existe claridad de un proceso infeccioso que tiene una expansión paravertebral hacia el pulmón. Aquí la imagen coronal nos muestra el absceso paravertebral muy importante. Se realiza entonces una biopsia con guía tomográfica. Esta es la imagen por donde ha pasado la aguja y se ha tomado parte del hueso del disco y también tomamos muestra con la aguja del tejido paravertebral. Aquí están los dos accesos, aquí está la muestra obtenida. Por supuesto que se manda a estudiar porque una posibilidad es que sea una espondilolisitis tuberculosa, sin embargo salió aguda y vean, unos días después existe salida de pus franca a través del área por donde se hizo la punción. Por supuesto que se decidió, al tener la evidencia de una infección tan agresiva, hacer una costotransversectomía, una cirugía que expuso 2 segmentos, esta vez a nivel T8 y T9. Aquí tenemos una costilla que tiene que ser desecada en su porción proximal y ahí tenemos al disco intervertebral, los cuerpos intervertebrales, y aquí está gran cantidad de pus. Pero lo que nos llamó la atención en este específico caso es que si bien encontramos la pus, no estaba en la cantidad que se veía en la tomografía. Le hicimos nuevamente la tomografía y seguía el pus, incluso un poco más abajo. Entonces lo que optamos fue por hacer una toracoscopia, porque en el transoperatorio no habíamos encontrado mucha pus, pero a través de la toracoscopia encontramos que el pus ya había llegado hasta el pulmón y había condicionado pues la presencia de una colección muy importante. Entonces vean ustedes, aquí estamos en el transoperatorio con las pinzas sacando el pus que ya está completamente adherido al pulmón. Acá vemos cómo también durante el acto quirúrgico había incluso una membrana que se había formado alrededor del pus y vean la cantidad que sale por la toracoscopia. Por supuesto, hemos obtenido mucho tejido fibrinoide, se deja drenajes y luego se resuelve. Entonces, vean ustedes que hemos visto un caso complejo que ha sido necesario atender con biopsia, cirugía abierta e incluso toracoscopia. Lo importante es entender que este tipo de infecciones siempre tienen que ser manejadas por un especialista porque pueden requerir un tratamiento tan complejo como el que hemos visto. Les agradezco por su atención. En el siguiente video hablaremos de la espondilolisitis granulomatosa o crónica, que en nuestro medio es muy frecuente por la tuberculosis. Muchísimas gracias.